¿Listo? ¿Listo? Lo que pasa que tengo yo tarde y no está. ¿Listo? El resto está todo. Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Episodio 8, No hay primavera en Devoto. Con respecto a la primavera, yo pude ver una planta verde recién desde que caí preso después de un año. Ahí en el lugar donde estoy, en el patio, no hay ninguna planta, no hay nada verde. Entonces, eso te toca un poco la cabeza. Y como lo dije recién, después de un año, cuando tengo la posibilidad de venir a la universidad, recién ahí descubro que acá en la universidad hay pequeños sectores o patios donde tienen planta, donde que parece una tontería, pero recién ahí empezás a valorar las pequeñas cosas que son grandísimas a la vez afuera. Entonces, con respecto a la primavera, a mí me pasó eso de volver a ver una planta y volver a tener contacto con la naturaleza. Fue después de un año acá en el patio de la universidad. Hola. Ya que están hablando del tema de los patios, querés expresar lo que a veces sentimos, la ansiedad que nosotros tenemos de poder salir una vez por semana a jugar un rato al fútbol, cómo esperamos ese día, ese viernes, a la tarde, si es a la tarde mejor o a la mañana, porque donde estamos nosotros es una jaula. Yo lo veo como que es una jaula, es un cuadrado lleno de rejas, donde hay un señor ahí que te dice si puedes salir, si no, siempre te dice que no. Y estar ahí todos los días con las mismas personas. Yo en particular, yo sufro de ataque de pánico y a veces es algo horrible para el que lo padeció, ya lo sabe. Y a veces me levanto y veo muchas personas todos juntos y a veces tengo que irme a un rincón solitario a que se me pase eso, porque es una sensación que tenés miedo a morir, no sé, el que lo padeció lo sabe. Y el espacio del patio, por lo menos yo, y veo que mucha gente, pues hay muchos pibes que son jóvenes, 25 años, 21, 22 años, y esperan tanto con los botines en la mano para salir un rato al patio a jugar a la pelota, una hora, que a veces esa hora son 25 minutos, y no sacaste 25 minutos, no, ya está. Y no podés decir nada porque si decís algo sos rebelde y te sancionan. Y en realidad a veces corresponde una hora y nosotros contamos todos los minutos. A veces nos sacan 40, faltan 5 minutos y le peleamos los 5 minutos. Y nada, decir eso, que esperamos con tanta ansiedad a veces los viernes y de salir un rato de esa jaula. Y a veces nos sacan 2 días y cuando nos sacan 2 días, no sé, parece que es un milagro. Que en realidad nos corresponderían los 2 días, pero casi siempre nos sacan un día solo. Y bueno, eso, el tema de la ansiedad que vivimos todos. Eso, gracias. El tema de los patios, algo particular, ¿no? Está muy restringido. O sea, nosotros somos un pabellón mayores de 50 y tenemos una vez a la semana patio. Esa serán 2 horas, 1 hora y media, pero vos salís al patio, es todo piso, es todo material. No hay nada, no hay tierra, no hay nada verde. Uno sale a caminar, dar vuelta, juegan al fútbol, los que pueden jugar al fútbol, juegan al fútbol y nada, por lo menos tomar aire, ¿no? Porque el pabellón es como un galpón y nos tienen a todos
No hay ventanas muy altas que no se ve nada, ve uno si mira para arriba al cielo y no llega a ver nada. No, es como que estamos hacinados, ¿no? Y bueno, lo que sí nosotros hicimos un proyecto de huerta, que primero no lo valoraban, pero estuve metido ahí, armamos una huerta, es todo el tamaño de un patio que pocos los ven, que por ahí sirve ese proyecto para lo demás, para lugares, espacios que hay acá en el penal que se pueda aprovechar. Ahora, todo ese espacio está sembrado. Yo estoy ahora en la facultad, no puedo concurrir los días que hay que ir, pero los compañeros que quedaron siguieron ese proyecto. Y la verdad que es un espacio que tendrían que ver el resto del penal, los directivos, y valorar eso porque es algo como que te saca un poco de todo el piso, todo el material que hay acá, que estamos todos rodeados de eso, no hay tierra, no hay nada. Y ahí se ve, cultivamos, cosechamos, todo un año. Y bueno, este año le toca a mis compañeros y van todo bien. Y sería bueno, ¿no?, que eso, el director del penal o el que tenga más o menos, el que tenga el poder como para que avance un poco más y que puedan proyectar los demás compañeros que están en otros módulos, que yo pienso que no tienen ese espacio ni pueden aprovechar ese lugar. A nosotros nos ofrecieron, nos dijeron, esto va a ser como un patio para ustedes. Y la verdad que estuvo muy bueno. Salíamos de 20 a 30 compañeros como a trabajar, pero era un espacio muy bueno, ¿no? Los patios son material puro, no hay nada. Esto es una producción de los estudiantes del Centro Universitario de Devoto con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras y el colectivo La Tribu. Bueno, buen día. Queríamos seguir hablando sobre el tema de los patios, que están todos rotos y que acá con los compañeros estamos hablando para hacer un espacio verde. ¿En qué consistiría eso? Tenemos diferentes áreas de trabajo acá, que hay chicos que trabajan en carpintería, hay huertas que trabajan otros compañeros también, y vendría a ser que haríamos una unión para crear ese espacio verde, para hacer unas macetas, para dejar el patio mejor para nosotros mismos cuando salimos, sea esa hora, sea esos 35 minutos, sea esos 45, el tiempo que sea, para que nos haga bien a la cabeza, porque es verdad lo que decían los chicos, que al no ver plantas, al no ver nada, solo ver rejas, solo ver un espacio, una caja encerrado, llega un momento que no te hace bien. Y yo creo que acá con todos podríamos hacer unas macetas para dejar ese espacio verde para nosotros y para cuando viene la familia los días de visita. Y bueno, las posibilidades también de que nos den a nosotros mismos poder arreglar los patios, que nosotros lo haríamos mejor que por ahí que venga gente de afuera a hacerlo, nos haría descolgar también de la cabeza diferentes cosas. Y nada, exactamente eso, de poder crear ese espacio verde para nosotros y para la familia. Por el final vamos a arrancar, gente. Bueno, buenos días. Y bueno, hoy vamos a... El tema no este es muy, muy, digamos, muy bueno para tratarlo, porque en realidad es una problemática común de Devoto, que tiene que ver con los espacios abiertos. Si bien es una cárcel que tiene un montón de años, y actualmente los parámetros, entre comillas, legales que el Estado tiene como designados para las personas detenidas no se cumplen en gran medida.
tanto sea el espacio físico para habitar, que son los metros que tiene que tener una persona dentro de un pabellón, como el tiempo de recreación y el espacio de recreación, ¿no? Y el espacio de aire libre para realizar actividades y todo eso que está estipulado dentro de los reglamentos del servicio penitenciario. Y bueno, yo en mi caso lo que puedo decir es que cuando vine para esta unidad me tocó estar en el módulo 2 y ahí teníamos dos veces por semana patio. Si bien tuve la suerte de estar en el centro universitario, poder salir todos los días y tener un patiecito aunque sea chiquito, si bien acá no se puede hacer recreación, pero bueno, en el 2018 teníamos patio todos los días en el centro universitario de Devoto. Actualmente solamente hay 3 días a la semana. Y creo que todos en general sufrimos el abate de la pandemia y con ello también la quita de un montón digamos, de beneficios o derechos que nos corresponden. Entre ellos, por ejemplo, ahora como hablábamos con los compañeros del pabellón noveno, el recorte de horarios y días de patio. Estamos grabando, monstruo, no podés hacer. Y bueno, y después lo cortamos. Bueno, nada, eso, simplemente la realidad es que hoy... El viernes pasado festejamos el Día de la Primavera acá en el centro universitario con la familia y tuvimos un patio inmenso, pudimos tener recreación, pudimos traer un evento de música y bueno, yo creo que es fundamental visibilizar esto también, no solo acá en la radio, sino también dentro de este lugar de complejo y poder buscarle la posibilidad de que se amplíen esos horarios de patio para todo el... Los compañeros detenidos y dentro de esta unidad especialmente que por su estructura causa mucho hacinamiento y sin duda alguna uno de los peores efectos que tiene la cárcel y el encierro es ese hacinamiento, ¿no? Es ese lugar donde uno se acostumbra a estar oscuro, no sabe si llueve, no sabe si sale el sol, no sabe si es de noche, si es de día, y eso causa en la persona también un desequilibrio que yo creo que hasta no tengo conocimiento y no quiero hablar o quejarlo, pero por lo poco que conozco y lo que uno se da cuenta acá en el centro universitario, hablando con compañeros que son psicólogos y eso, causa algún tipo de daño. Entonces, bueno, nada, eso. No agravar la situación que nos trajo a este lugar y no buscar un beneficio extra, sino simplemente que se respeten los derechos de cómo tiene que vivir una persona detenida y que eso no agrave su vida, su salud ni su salud mental. Acá vinimos a tomar, estamos en el curso de radio y hoy tenemos un patiecito acá y estamos tomándonos mate con el profesor, con el compañero acá tomándonos mate abajo el sol, un hermoso día de primavera. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Gastón, soy el coordinador de la carrera de letras. Y les voy a contar más o menos cómo arrancó el jardín de acá del patio de la coordinación. Yo ingresé a esta unidad en el año 2020 y hice un recorrido por el espacio. Era la primera vez que estoy acá en Devoto. Y bueno, los patios en sí estaban muy, muy abandonados por el tema de la pandemia. Y bueno, fueron 2 años que estuvieron sin actividad el cubo, entonces... como que quedó todo medio en el abandono y bueno, me llamó la atención eso y quise darle un poco de color, ¿no?, acá al patio y bueno, a mí me gustan las plantas y bueno, y hice un mini proyecto, primero personal porque es algo que me gusta y después se lo contagié a los chicos acá, a mis compañeros y algunos profes también que nos fueron donando semillas, plantas y bueno, tierra también, que acá el problema de acá, de Devoto, es que no hay tierra y no, entonces bueno, me fueron donando tierra, algunas semillas, las profesoras y de a poco fuimos creando un pequeño jardín, un pulmón, le digo yo, el pulmón de Devoto y bueno, que es el espacio verde de todos y donde los chicos se pueden juntar a tomar algo, a compartir un mate, una charla y bueno, y creo que es también lo que es todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Es algo que se pierde un poco acá dentro de la cárcel, que son las plantas, el contacto con la naturaleza.
Y bueno, nada, eso es un poco de mi trabajo acá, aparte del estudio. Mantener el espacio y que, bueno, las plantas necesitan obviamente el cuidado y necesitan que las rieguen. En invierno se las tapa con un nylon para que no, por el frío, para que no las perjudiquen. Y bueno, eso es un poco de lo que sucede acá adentro también, más allá de todo lo que pasa. Son cosas pequeñas que, bueno, llaman la atención tanto a los chicos que vienen como a los alumnos, a los docentes que vienen también a dar clases, porque creo que no hay muchos espacios así. Y que a muchos chicos siempre me comentan que le hacen recordar al patio de su casa, a la plaza, a su mamá cuando tenía la quinta, o a su madre que tenía en el jardín, que ayudaban a la mamá. Y bueno, yo creo que parte de mis funciones es que por intermedio de las plantas o de la naturaleza uno se conecte con la familia también. Y bueno, eso es un poco mi función acá en el Q. No sé si favoritas, pero que a mí me hacen sentir bien fueron las semillas que me han donado y como vi el crecimiento, ¿no? Porque estamos en un lugar donde la vida de uno se va terminando acá adentro, ¿no? Y ver cómo las plantas crecen y recuperan vida, eso es, creo que es importante para nosotros, ¿no? Y ver el crecimiento de esas plantas que las fuimos plantando acá, las semillas que nos han donado eso y como dio valió la pena, ¿no? Eso. Radio Oculta, episodio 8. No hay primavera en Devoto. Yo escribí algo lo que es para mí la primavera acá, porque no tenemos primavera. Y se dejamos al frío intenso de las noches invernales. Esa calma tenebrosa que recorre la piel, acurrucándonos a los recuerdos. Desolada verdad que hoy intento acomodar en esta estrecha cama, mientras recorre mi mente por los calurosos días de un verano ya vencido. Tortuosa verdad de esta velada desolada, donde esperaba la mañana para encontrar inútilmente el calor de la luz del día. Se despegan ahora los fríos pensamientos y aparece la humedad de una primavera florida, avecinando lluvias entre interminables arcoíris que sofocan el cielo con el robeteo de mariposas enloquecidas y pájaros que hacen inútilmente su signo de alegría, un trinar reluciente de algunos meses vencidos. Y así transcurre la realidad encerrada de quienes veneran los sueños de un verano infernal. Qué distinto sería si fuéramos los dueños del destino. Cambiaríamos de voto y su microclima desolado, controlado, con un sol de una hora en un mundo de muros reducidos que hoy habitamos.